En Córdoba hay una ordenanza que nos dice que los locales de ropa deben poseer entre sus prendas para vestir talles especiales. Esta ordenanza, desde el año 2007, nunca fue reglamentada. Lo que nos preguntamos, los cordobeses, las cordobesas, ¿tienen ropa para su talle? ¿Tienen ropa para su medida en los locales? Salimos a preguntar eso. ¿Siempre encuentro talles? No, nunca. ¿Nunca? No, es muy difícil. Yo tengo una madre obesa y le es muy difícil encontrar tallas de ropa. Pero yo soy muy flaca y me cuesta. ¿Cuando usted sale a comprarle ropa a su marido, a sus hijos, tampoco les encuentra o es fácil para los hombres también? No, también difícil. Todas las vidrieras están llenas de ropa así, chiquitita, y le pedís y parece que le estás pidiendo cosas raras, ¿no? ¿Pero qué te dicen? Ponele, vas y pedís el pantalón ese chiquito en tu talle. ¿Qué te dicen? Que no está, que no lo tienen. ¿Qué te dicen cuando vas a comprar? No hay talle. No hay talle para lo más grande es 44, 46. Si no, te tenés que ir a los talles especiales, y los talles especiales son mucho más caros. En el 2007 se aprobó la ordenanza 11.402, me parece, presentada por el bloque del juecismo, que obligaba a los fabricantes de ropa para adolescentes mujeres en Córdoba a que hagan todos los talles antropométricos, decía la ordenanza. Lo que vulgarmente nosotros conocemos como los XXL. Es decir, que no se limiten en la producción solamente a los talles pequeños y que las personas excedidas de peso, sobre todo las mujeres y las niñas adolescentes, tuvieran la posibilidad de tener la misma prenda que las chicas de talle 40 para lucir ellas, a pesar de que no sea rentable, digamos, económicamente. Eso fue una ordenanza que aprobó el Consejo Deliberante en el año 2007. Cuando uno va a elegir ropa a algún local, ¿se encuentra con que no hay talle de lo que uno le gusta? No solo no hay talle, sino que también nos discriminan, nos dicen, no, para usted no hay, directamente nos cortan. Son muy pocas las casas que hay. ¿Qué te dicen cuando vas y pedís talles para vos? No, me dan, pero no me quedan bien. ¿Hay talles siempre para todos? No, talles para todos no. ¿Por qué? Porque no hay talles grandes, a veces. ¿Te parece que no hay talles grandes? Sí, a veces sí, hay muy pocas casas de ropa de talles grandes. No, a mí, yo por ejemplo, estoy alta y grandota, no me cuesta un montón conseguir. Porque, ¿qué te dicen, por ejemplo, cuando vas a los locales? Generalmente talle único, de lo que vos te gusta, es talle único. ¿Qué te dicen en los locales? Y porque no, te dicen, no, hay para más chiquito, hay hasta el XL, mi marido también tiene problemas para conseguirlo. O si vos ves alguna prenda barata en la vidriera, cuando pasás adentro, la que es para vos seguro que es más cara. Vos que vendés ropa, ¿por qué, por ejemplo, una prenda del 10 para un nene de 10 años, en los números es una prenda 16, 18? ¿Por qué se da esto? Y bueno, porque abaratan costos, haciendo talle más chico, porque usa menos tela y todo es más económico para el que la fabrica. A partir de ese año, digamos, del 2007, esta ordenanza nunca se reglamentó. ¿Por qué nunca fue reglamentada? No sabemos. Apenas asume la gestión del intendente Giacomino, debería haberse reglamentado. La ordenanza preveía un plazo de reglamentación y nunca se hizo. Y nosotros empezamos a preguntarle a muchos inspectores por qué no se cumplía con la ordenanza y nos dijeron que era porque no existía reglamentación. Entonces presentamos un proyecto que instaba al Ejecutivo a que reglamente de manera urgente la ordenanza en un plazo de 7 días a partir de que se sancione nuestro proyecto. ¿Cuándo se presentó ese proyecto? Se presentó en el año 2009, me parece, y se trató en el 2010. En el 2010, una mayoría en la Comisión de Legislación General, invitamos al director general de Control y Fiscalización de la Municipalidad de Córdoba, al seno de la comisión, dijo que veía con muy buenos ojos que se reglamentara, que ellos estaban tratando de trabajar en la reglamentación, por eso se aprobó en comisión, pero cuando vino acá al recinto, me parece que fue en la sesión del 23 de septiembre, perdimos la votación, la mayoría de los concejales nos rechazaron el proyecto. ¿Con qué motivo, digamos? ¿Cuál es la justificación del rechazo del proyecto este? No fueron explicados claramente en la sesión. Algún concejal dijo sencillamente que era una cuestión de competencia del gobierno municipal. Y la mayoría, cuando nosotros fundamentamos por qué necesitábamos que esto se reglamente, sencillamente no hicieron uso de la palabra y rechazaron, votaron en contra.